Hola, ¿qué tal amigos de Bioshock? Tenemos esta vez una cámara espía activada por celular GSM modelo X009. Esta cámara cuenta con un micrófono espía de alta sensibilidad y un rastreador localizador GSM. Toma fotografías a color y graba video a color con audio. Tiene una batería interna de 450 mAh y también tiene rastreador GPS. Veamos qué tiene esta caja. Lo primero que vamos a ver es la cámara. Aquí está la cámara, es el X009. Tiene aquí el botón de SOS y también aquí tiene el botón con el que vamos a prender y apagarla. Aquí se incluye, más bien aquí se puede introducir una memoria micro SD de hasta 32 GB y de este lado se puede meter un chip Telcel o Movistar. También incluye sus manuales, vienen en inglés y a color, y su cable USB con el cual podemos recargar la batería de la X009. Funcionamiento de esta cámara X009 es muy sencillo. Lo primero que ustedes tienen que hacer es meterle un chip Telcel o Movistar, cual sea de su preferencia. Una vez que lo insertaron, también deben insertarle una memoria micro SD. Ok, una vez insertadas las dos cosas, se cierra esta tapa. Van a ubicar este botón y lo van a dejar presionado hasta que parpadee. Cuando empieza a parpadear así la cámara, significa que ya está prendida. Ok, ahora procedemos a utilizar nuestro celular. En los manuales vienen códigos que son para activar funciones de la cámara. Por ejemplo, si ustedes quieren tomar una fotografía, tienen que marcar el código 000. Si ustedes quieren tomar una fotografía y que la cámara se las devuelva, tienen que mandar el código 111. Si quieren tomar un video, tienen que mandar el código 222. Si quieren grabar un audio, marcan el código 333. Si quieren formatear la memoria micro SD, mandan el código 999. Si quieren, haz de cuenta, ustedes dejan la cámara ahí y la cámara detecta que hay una persona en la habitación, les va a mandar un SMS avisando que hay alguien en la habitación donde está la cámara. Eso es con el código 777. Y si ustedes no quieren que les mande SMS, la cámara les puede hacer una llamada automáticamente, que escucha un ruido. Se escucha un ruido y la cámara les va a mandar una llamada y ustedes la van a contestar y van a escuchar lo que está pasando en tiempo real, y eso es con el código 888. He aquí un ejemplo. Yo tengo la cámara agregada a mis contactos. Una vez que ya la tengo agregada a mis contactos, le mando un SMS con el código 999, que significa formatear memoria micro SD, y aquí te responde format success. Significa que ya la ha formateado correctamente. Ok, ustedes quieren tomar una fotografía, mandan el código 000. Ok, escriben el código 000. Si quieren tomar una fotografía, le dan enviar y listo, ya se envió. La cámara ahorita debe estar recibiendo el comando de tomar una fotografía. El lente está ubicado aquí mismo y luego te responde que ha tomado la fotografía que se ha salvado en la memoria micro SD interna. Así funciona esta cámara. Ustedes le mandan un SMS
con el código que ustedes quieran. Repito que todos los códigos vienen aquí. Todos los que mencioné son los que vienen aquí para tomar audio, para tomar fotos, para cualquier cosa. Aquí están los códigos. Es muy sencillo el funcionamiento de esta cámara. Ok, ahora veamos para qué sirve el botón SOS que tiene aquí la cámara. Esta cámara cuenta con GPS. Entonces, si ustedes le mandan un mensaje diciendo EWEN, la cámara automáticamente les va a enviar las coordenadas de dónde se ubica. Entonces, ustedes van a poder rastrear automáticamente todo lo que, más bien, dónde está exactamente el GPS. Esto es más bien usado para niños o para gente mayor. Entonces, usted le pone esto al niño o la gente, o a la persona que usted quiera, y le va a mandar la ubicación exacta de dónde está la persona. Usted puede hacerle una llamada automáticamente y usted va a escuchar lo que está pasando en tiempo real en la cámara. Ejemplo, usted nada más toma su teléfono, selecciona la cámara espía y le da a marcar. Va a empezar a marcar y la cámara va a contestar la llamada. Ahorita la cámara ya me contestó. Todo lo que hablo lo escucha la cámara. Entonces, esta cámara te puede rastrear. Puedes llamarle para escuchar lo que está pasando. Puedes tomar fotografías. Te puede enviar la fotografía en tiempo real. Puedes tomar video. Puedes hacer muchísimas cosas con tan solo esta pequeña camarita. Vamos con lo del botón SOS. Ustedes van a configurar previamente desde su celular los códigos para que esta cosa nos avise cuando alguien está oprimiendo el botón SOS. Si lo presionan por 3 segundos, esto va a mandar a los números que estén configurados una alerta diciendo que están apretando el botón SOS. Entonces usted en ese momento se va a poner en contacto con la persona que tiene el espía, o usted puede llamar directamente a la cámara espía y escuchar lo que está pasando. Todo con la cámara espía activada por celular modelo X009. Muchas gracias.